compañeros. Es un placer y un gran honor compartir con ustedes el privilegio de ser orgullosamente nicolaitas por el gran legado que nos dejaron los gigantes que lucharon por la independencia de nuestra nación y otras personalidades en la ciencia, en la investigación, en la docencia, en la cultura, en el arte y muchos otros grandes nicolaitas. Felices circunstancias y muy gratos recuerdos nos acompañan desde hace 50 años en que nos integramos a la Facultad de Medicina, partiendo de distintos sitios del estado y del país. Este sería para nosotros el inicio de la bella historia que define a nuestra generación, porque tenemos la fortuna de llevar la estructura cuidadosamente desarrollada con un esfuerzo sumado al de los grandes docentes de comprobado prestigio en la profesión que compartieron con nosotros sus conocimientos y el amor a la profesión. Sin duda, los llevamos siempre en nuestra mente, pues son un gran ejemplo que nos ha inspirado a conducirnos en esta noble profesión con las competencias y las destrezas necesarias en los diversos campos disciplinarios del saber y del quehacer de la medicina, capaces de desarrollar una práctica de calidad científica con un sentido humanista y una vocación de servicio integrado al trabajo de la atención médica y de la investigación para desempeñarnos en una actividad acorde a la realidad de los problemas de salud en cada caso y en cada paciente. También he de mencionar que nos acompaña la nostalgia y el dolor de no poder ver físicamente a todos los compañeros que también son parte de esta bella historia, por lo que nunca abandonaremos el recuerdo, el cariño y el respeto para con ellos y sus familias, que son también ya nuestras. Estamos pasando por un momento difícil que no esperábamos cuando planeábamos la celebración anual de los 25 años de haber egresado de las aulas de nuestra facultad. Esperábamos celebrarlo con un evento de altura y con el decoro que engalanara adecuadamente este acto. Pero con las nuevas formas de convivencia y comunicación, se ha organizado, sin embargo, un programa modesto, pero de suficiente calidad para no dejar totalmente desapercibido el aniversario, ya que estamos a 50 años de que empezó nuestra divina ilusión. Compañeros, a cuidar nuestra salud vale mucho. Viva nuestra universidad y viva la generación.